Mateo, yo me voy yendo para casa. Había un tío ahí esperándote. Muy bien, dile que ahora salgo. ¿Tú? ¿Y esa cara de rancio? Estuve escribiendo y se me pasó el tiempo. A juzgar por tu aspecto, no parece demasiado sano. ¿Quieres un carajillo? No, gracias. Que te va a ir muy bien, hombre. Mi madre era alcohólica. Vaya, lo siento. ¿Y cómo está tu madre ahora? ¿Mi madre? Muerta. Lo siento. No importa. Fue hace tiempo. A este invito yo. ¿Quieres alguna cosa más? Gracias. Una tostada con mantequilla. Una tostada. ¿Y qué escribes? Cosas sobre una historia. ¿Y de qué trata? Y aquella medalla le costó la mano. ¡Qué fuerte! ¿Es autobiográfica? ¿Por? Esto es por no hacerle caso a mi madre. ¿Alguna vez has pensado que en tu vida pasan cosas porque alguien las ha escrito? A ti esto de escribir te está grillando la cabeza, ¿eh? Si te portas mal, quizá aparezcas en una de mis historias. ¿Qué insinúas? ¿Me dices que te debo? Invita a la casa. Gracias. Me pensaré eso de portarme mal. Hola, ¿qué te pongo? Estoy buscando a un tío. Me han dicho que viene mucho por aquí. Javi Burboa. ¿Sí, el escritor? Sí. Ese mismo. Pues se acaba de ir hace un momento. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? ¿Para qué? Nada. Soy amigo de la infancia y quería darle una sorpresa. Javi Burboa. ¿Qué desea? ¿No te acuerdas de mí? Soy Gregorio, de la escuela. No. No me acuerdo. Ya recuerdo. ¿Y Mateo? ¿Dónde está? A Mateo lamentablemente lo asesinaron hace unos días. Ya sé que te hicimos mucho daño, pero... No importa. No importa. Disculpe. ¿Estabas ocupado? No. Escribí el final de un libro. Pero no te preocupes. No te guardo ningún rencor.
Eso ya pasó hace tiempo. Lo he empezado a leer ahora. Me gustaría que lo firmes. Con mucho gusto. Pasa.